El video que van a ver ahora surge de una experiencia personal, pero pienso que es típica de un judío hoy en día. Nací, crecí, me eduqué en un ambiente judío, me casé en una sinagoga y lamentablemente me divorcié unos años después. Durante ese proceso tan difícil que fue el divorcio, un amigo me invitó a unas charlas del rabino Amram Anityar sobre la visión judía del matrimonio. Y en parte a raíz de esas charlas, inicié un proceso de aprendizaje y de acercamiento a nuestra religión. Hoy en día puedo decirles que he descubierto cosas en el judaísmo que yo jamás me imaginaba que existían. Y de hecho estoy convencido de que si hubiésemos inyectado judaísmo en nuestro matrimonio, yo estaría casado hoy en día todavía. Le propuse al rabino que difundiéramos este mensaje de forma gratuita en toda Hispanoamérica a través de este video, cuyo propósito es sembrar una semilla para que usted, el espectador, se acerque posteriormente. El video ha sido posible gracias a la colaboración de muchísimas personas y en nombre de todas ellas, pues les hacemos este obsequio. Si les gusta, por favor, compártanlo con sus familiares, con sus amigos, hagan presentaciones locales y los dejo entonces con el video. Disfruten. ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. Y dijo Dios Todopoderoso, no es bueno que el hombre esté solo, le crearé una mujer para ayudarlo. Al quien, יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. Por lo tanto, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán un solo cuerpo. La ilusión de casarse muchas veces es la preparación, la boda, ser novia. Eso es una etapa tan rica y tan chévere, tan divertida. La presencia de amigos, parientes y Dios. ¿Estás dispuesto a colocar un anillo en el dedo de Frida con el objeto de que ella se convierta en tu esposa? ¿Y tú, Frida, estás dispuesta a aceptar ese anillo de Denny con el objeto de convertir? La visión de cómo quería yo a mi pareja era una visión muy superficial, un poco fantasiosa, mujer ideal, trabajo ideal, carro ideal, casa ideal, muchos viajes. Y si podía compartir con la persona que en principio parecía la persona de mis sueños, eso es lo que yo quería encontrar. Yo creo que la teoría es una y la práctica es otra. Porque si uno va preparado, piensa que tiene que ser así. Si tiene muchas ilusiones, no sirve. Haré at mekudeshet li vetabad zo kedat Moshe ve Israel. Denny, tú le acabas de decir a Frida que con ese anillo queda ella consagrada como tu esposa, de acuerdo con las leyes de Moshe y del pueblo judío. No cabe duda, Elías, que has sabido elegir. Elegiste no solamente una mujer bella interna y externamente, sino que elegiste a una mujer que lleva la simjá, la alegría, tal como su nombre lo describe. Simjá en hebreo significa alegría. El anillo simboliza el aura de protección del marido que envuelve a su mujer.
En el aro hay un espacio vacío que nos indica que cada uno debe de abrir un espacio en su propia vida para que el otro pueda entrar en él. La Torá es como el anillo, circular, infinita, sin principio ni final. Como el ciclo de la vida, donde la boda es el punto de partida de nuevas generaciones. Al contraer matrimonio, la pareja inicia un nuevo ciclo sagrado de creación, de amor. ¿Manejarías sin aprender? Lo más probable es que no. Aunque te den el mejor carro del mundo, si no sabes manejar, lo más probable es que choques. La vida matrimonial es igual. Aunque te cases con la mejor pareja del mundo, si no aprendes a llevar un hogar, es muy difícil que consigas la felicidad. El matrimonio no arregla los problemas, sino más bien los pudiera detonar o agravar, a menos que aprendamos a manejar. Como que en ese momento uno no piensa mucho en lo después, ni si estás preparado, para qué estar preparado, porque uno está segura que se lo sabe todo. Con el tiempo es parte de uno. Ella es mi parte y yo soy parte de ella. Somos como uno solo. Porque miren, con el tiempo se forma un bloque. Nosotros unos o otros no valemos nada. Esto es. El hombre en un principio era un todo y ahora está separado y siempre hay esa atracción que, repito, va mucho más allá de deseos carnales por convivir con otra persona. Quiero formar un hogar, tratar de las dos personas crecer una con la otra, ayudarse mutuamente, tratar de fortalecerse uno al otro. La institución matrimonial es lo más importante que existe en el judaísmo, al punto que cuando dos seres se unen, la providencia divina los bendice. Acabas de colocar el anillo en el dedo índice de la mano derecha de Silvia, diciéndole que por medio y a través de ese anillo, ella te es santificada, o sea, se convierte en tu esposa conforme a la ley de Moisés e Israel. Mekudesh proviene de la palabra Kadosh, que significa santificada. Cuando uno entiende que su pareja es algo Kadosh, no se le puede maltratar, insultar, faltar el respeto o algo de ese estilo. El afrontar el día a día, el saber tolerar las cosas, saber cómo canalizar las cosas, yo pienso que eso faltó. De parte de los dos, porque yo sé que problemas de pareja son problemas de dos. Sin darte cuenta, haces una actitud un día, la dejas pasar, no conversas, se pierde la conexión también, le falta comunicación. El aspecto económico también a veces influye. Son bastantes situaciones que van sumando y, como te digo, no te das cuenta en el momento que piensas que no está pasando nada y cuando te vienes a dar cuenta que ya estás en la puerta del divorcio es un shock sumamente fuerte, ¿no? Nadie es perfecto. Así como te gusta que tu pareja te acepte tal como eres, así debes de aceptar a tu pareja tal y cual Dios bendito la creó. No esperes que cambie, sino al contrario, busca y admira sus lindas cualidades. Es que la clave no es corregir, la clave es aprender a aceptar y aprender a vivir con eso. Tú no vas a corregir a nadie. Como yo no la puedo tampoco cambiar el carácter a estas alturas de la vida. No la puedo decir de la noche a la mañana, ponte quieta, tranquila. Porque no, es imposible. Cambiar carácter no existe. Entonces, simplemente, como ella dice, tratar de entender cómo aprender a vivir con ese carácter. Entonces, ella aprende a vivir con mi carácter, yo aprendo a vivir con su carácter. Y es la manera de entenderse. El matrimonio se realiza entre dos seres muy distintos. Pero el secreto del éxito está en lograr encontrarse cada uno en la individualidad del otro y saber que el otro me complementa a mí y no me resta. De tal forma, tendremos ya la llave para el éxito del amor. En un principio, obviamente, las diferencias son gigantes. Tú dices, pero ¿cómo mi esposo no ve esto tan obvio? Si yo lo veo así. Pero hay que entender que cada uno tiene, primero, que somos hombre y mujer y estamos hechos con características muy diferentes. Y segundo, que cada uno viene de otra casa, con otra cultura, otras
otros hábitos, otras costumbres familiares. Uno empieza con una pareja que son diferentes, vienen de dos hogares distintos, el hombre y la mujer, con un bagaje cultural, emocional totalmente diferente. Y además, biológicamente son muy diferentes, el hombre y la mujer. Pero va mucho más allá, no es tan solo la biología, es también la psicología, que no es exactamente igual entre el hombre y la mujer. Yo había comprado dos trajes precisamente por la ocasión de la boda y con los dos trajes en manos decidimos, vamos a buscarle corbatas que combinen a los trajes. Y a todas esas, Esther decide buscar una corbata a uno de los trajes. Y como así yo estuve buscando muchas corbatas y hasta que después la quinta o sexta o séptima, no recuerdo, logré conseguir una corbata que combinara, pues Esther iba por la, empieza con la primera corbata y yo le digo, Esther, no me gusta. La segunda corbata, digo, Esther, menos todavía. La tercera corbata, digo, Esther, no. Y se sintió ofendida a tal extremo que se salieron las lágrimas de cómo puede ser de que todas las corbatas que ella eligiera no combinaban con el traje. A mí en ese momento lo primero que se me ocurre, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Yo tuve que ver como 10 corbatas para el otro traje, ¿y qué pasó si ella tuvo 4 o 5 corbatas y no combinaba con el traje? ¿Qué tiene eso de malo? Me detuve a pensar que una mujer, ella es mucho más sentimental. Yo simplemente veo el buscar una corbata y que combine, y cuando combinó me voy. Ella no, ella simplemente le estaba poniendo corazón a buscar la corbata más bonita, el traje, para ella, para que yo me viera lo más bonito posible, ante, no solo para sus ojos, sino para que yo fuera el modelo para ella. Nos ha pasado en muchas ocasiones que de repente los dos estamos tomando una decisión, los dos entendemos las cosas, yo estoy sumamente decidido porque lo entiendo, y le pregunto a mi esposa, ¿realmente tú lo entiendes? Y me dice, sí, lo entiendo. ¿Y por qué no lo haces? Pues no lo siento. Ninguno de los dos tiene la perfección, sino que la perfección se consigue a través de la mezcla de ambos. Y para eso hace falta crear un puente sólido y fuerte. Porque si el puente es débil, corremos el riesgo que se rompa y la pareja terminará divorciándose. Me encontré sola de repente en la casa. Ya tenía el niño estaba muy pequeño. Me sentí sola, sí. Se sienten tristes los niños, o sea. A veces estás con ellos y te dicen, ay, si estuviera mi mamá. Por esa... por ejemplo, o viceversa, o estás con ellos solos, nunca es igual. Quiero rehacer mi vida primero porque no quiero quedarme sola. Segundo, quiero ofrecerle un hogar judío, un hogar y un hogar judío a mi hijo. Y bueno, porque yo pienso que es natural, ¿no? O sea, enamorarse, volver a ilusionarse. ¿Por qué no? Me gustaría en el futuro tener otra pareja y hacer un hogar, que es lo que en realidad lo que realmente me hace feliz, ¿no? Llegar del trabajo a mi casa, o sea, no abrir la puerta y verla vacía la casa, ¿no? O sea, estar solo. No sé qué le está pasando. No sabes qué me está pasando. Pues delante del rabino quería decirte lo que me está pasando. Hace 15 años, el día de mi cumpleaños, en casa de su mamá, me dijo que estaba gorda. Y eso que había rebajado 10 kilos. ¿Qué pensar ahora? No quiero saber qué pensarás ahora porque ya nada te interesa. ¿De qué estás hablando? 10 años. Eso fue hace mucho tiempo, yo no me acuerdo de eso. Ay, no fue hace 10 años, ya te dije que fue hace 15. Mira qué rápido olvidas. Además, me acuerdo como si hubiese sido ayer. Tenías una camisa azul claro, una corbata de rayas. Y tu mamá te trajo la torta de almendras que tanto te gusta. ¿No te acuerdas? Rabino, ¿cómo se va a acordar de mi camisa, por favor? Ni yo mismo me acuerdo qué camisa usaba ese día. Dios bendito creó al hombre de la tierra. Las marcas de la tierra, el viento las borra con mucha facilidad. Por lo tanto, el hombre es muy olvidadizo. Se olvida de su aniversario, del cumpleaños de su esposa y de muchas cosas bellas más. La mujer fue creada de la costilla del hombre. Eso causa que las heridas tardarán en sanar. Por eso el hombre tiene que tener mucho cuidado de no herir a su pareja y de no olvidarse nunca de las cosas bellas del pasado. Y ella debe de olvidar de los errores del pasado, perdonar y sanar las heridas cuanto antes. Es muy olvidadizo, muy. De verdad que, y nos reímos, o sea, de verdad que nosotros todos los defectos los hemos tomado en principio, quizás eran problemas, ahorita nos reímos de eso y es motivo de risa. Y los míos también.
es muy olvidadizo, entonces todo el tiempo se le olvidan las llaves, el celular, se le pierde, se le queda aquí, se le queda allá. Entonces eso ya es un ritual en la casa y es motivo de risa. Lo que para otras parejas puede ser un problema gigante, pues nosotros lo hemos tomado en chiste. El hombre es la parte revelada del mundo. La mujer lo oculto. Él conquista. Ella le da fuerza para hacerlo. Lo que él hace es visible, abarcador y activo, mientras que las actividades de ella son duraderas, esenciales y permanentes. Buscar el equilibrio entre estas fuerzas creadoras lleva a la paz. Todos queremos la paz en el hogar, incluso lo pedimos en el rezo. Ose shalom bimromav, uya ase shalom alenu al kol amo Israel. El que hace la paz en las alturas, él hará la paz entre nosotros y entre todo el pueblo de Israel. Pero ¿cómo lo pedimos? Primeramente necesitamos inclinar nuestras cabezas, dar tres pasos atrás y entonces pedir la paz. En la vida matrimonial es igual. Uno primeramente debe de dejar su orgullo, reconocer sus errores, agachar la cabeza y retirarse de su posición y entonces pedir la paz. Hace falta construir un hogar lleno de paz y armonía y no dejar que el odio gratuito le llegue a destruir. Y si nuestro hogar ya fue destruido por odio gratuito, hace falta volver a construirle de nuevo. Y por eso nosotros usamos el vaso de vidrio. Porque de la misma forma que fue roto a través del fuego, podemos volver a repararle y construirle de nuevo. Cuando una pareja discute, cada uno piensa que dice la verdad. Y por eso es difícil llegar a un entendimiento. Nos hace falta conocer el secreto de la verdad, que en hebreo se dice emet, y se escribe con la letra alef, la letra mem y la letra taf. Alef es la primera letra del abecedario. La taf es la última letra del abecedario. Y la mem es la letra del medio. Cuando discutimos, cada uno está en un extremo y ninguno tiene la verdad, sino solamente cuando buscamos acercarnos uno hacia el otro. Dejando el orgullo de lado, nos acercaremos a la idea del otro y conseguiremos el emet. Me acuerdo una vez, yo quería ponerme unos tzitzit, que son los que ponemos aquí abajo. Cuando él llegó, mira, yo me voy a poner el tzitzit. ¿Qué? ¿Tú estás loco? Yo rabinos no quiero. Claro, para mí era rabino, barba blanca, tzitzit saliendo, por aquí, la ropa de blanco y negro. Esto era un rabino, no querían un rabino en mi casa. Cuando uno está nervioso, cuando está bravo, el otro tiene que aguantar un poco, ¿no? Cuando uno está bravo, pensar a decirle palabra y estar que sí, que sí, que sí. Mis hijos se quedaron, digamos, así apuntados. Bueno, papá, ¿qué vas a hacer? Le digo, nada. Si no quiero, no lo voy a poner. Si eso va a afectar tanto así, para llegar a un nivel de crisis tan alto así, pues simplemente no se hace, ya está. Hay que esperar. Después que la persona se calma, ya ve la cosa diferente. Pero yo aprendí, investigué y vi que es para protegerlo a él, del día a día, para que... Y más, para protegerlo a él, que no vaya a haber otra mujer por ahí. Porque también hay interés. Al tener una tzitzit, él se recuerda quién es. Cada uno tiene otro carácter. A veces de una tontería se empieza una pelea seria, de una cosa que no tiene ninguna importancia. Después de un poco tiempo, que ella misma fue y me compró el tzitzit para ponérmelo. Exactamente. Y me dijo, mira, aquí tienes, te lo regalo yo. Nuestros sabios nos dicen, cuídate de no hacer llorar a tu mujer, ya que Dios bendito cuenta sus lágrimas. La mujer fue creada de la costilla, no de los pies para ser pisoteada, no de la cabeza para ser superior, del lado para ser igual, bajo el brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Cuando el amor es puro, no depende de nada, ni espera nada a cambio. Tiene que haber amor, tiene que haber transigencia,
en la pareja. Tiene que haber respeto. Tiene que haber admiración del uno por el otro. Y por supuesto, dejo de último, no por ser el menos importante, los valores espirituales. La carga espiritual que hay que introducir en ese hogar. Dios bendito nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, de la misma forma que Él es Tovu Metiv, bueno y bondadoso, así debemos de ser también nosotros. El problema es que a veces somos muy buenos con los demás y nos olvidamos de nuestro hogar. Y sobre eso dijo el rey Salomón, Samuni notera eta keramim, karmi sheli lo natarti. Me pusieron a vigilar la viña de los demás, mi propia viña la he abandonado. Y así no debe de ser. Uno no da porque ama, sino uno ama porque da. Así se consigue el amor, que en hebreo significa ahava. Y su valor numérico es 13. Cuando el hombre tiene ahava hacia su mujer y ella hacia él, tenemos 13 más 13 que nos da el 26. El valor numérico del nombre de Dios bendito. Enseñándonos con eso, que cuando hay amor entre ambos, Dios está entre esa pareja. Cuando hay amor, cuando hay comprensión, cuando todo se puede hacer, entonces los dos tenemos que ceder, tanto yo como ella. O sea, yo no puedo, digamos, no ceder nada y obligar que ella ceda todo. Eso es imposible. Ni tampoco ella puede exigir todo y yo no ceder nada. Entonces los dos tenemos que poner parte, parte y parte. Y así fue como fuimos poco a poco poniendo parte y parte. Y siempre y cuando también entendiendo que en un matrimonio está Dios arriba. Para nosotros entendemos que Dios viene formando, digamos, la cúpula de ese hogar. Cuando vemos amor en los ojos de nuestra pareja, trascendemos el mundo físico y nos conectamos con Dios. Enamorarse es fácil. Lo difícil es mantener el amor, la llama, el fuego. La relación entre la pareja se compara a una fogata, que al principio hay mucho fuego, pero con el tiempo se va apagando, a menos que agreguemos leña. También en la vida matrimonial hay que ir agregando leña todos los días. Y la leña es el cariño, el amor, el respeto, los detalles. Esa es la única forma de lograr mantener el fuego, el cariño dentro del hogar. Pero es muy importante trazarse metas en común. Dentro de las metas en común, tienen que darle una cabida muy importante, un espacio muy importante a lo que es el enriquecimiento de la pareja desde el punto de vista espiritual. En hebreo, hombre se dice ish y mujer se dice isha. No es casual que en ambos están las letras esh, que significa fuego, ya que el fuego no recibe impureza. Las letras restantes son las letras UDA, que son el abreviado de Dios bendito. Si tenemos a Dios dentro del matrimonio, mantenemos el fuego prendido. Mantenemos el calor y nos alejamos de la impureza. Simplemente entra un ente en tu casa, le abres la puerta a un ente en tu casa que es Dios. Y simplemente cuando Dios está en tu casa, tú apoyas sobre sus hombros muchísimas cosas. En el judaísmo hay tres objetos que son considerados kadosh. La mezuzá, el sefer Torah y el tefilín. El matrimonio se comparó a esas tres cosas. Porque uno debe de besar a la pareja con la misma santidad que uno besa una mezuzá. Abrazar como un sefer Torah y atarse a ella como a un tefilín. Así de importante es la santidad dentro del matrimonio judío. No hay otra cosa. Para mí, el orden de importancia, para que la gente sepa, es mi esposa, mis hijas, mis padres. Mucha gente dice, pero tus hijos deberían ser primero. No es así. Mis hijos son huéspedes en mi casa. Mis hijos se van a ir en 18, 20 años. Después, con quien yo me quedo es con mi esposa. Simplemente en la vida, como venga, yo voy a estar al lado de mi esposa superándola. En un matrimonio, los hijos se van a casar. Esa es nuestra meta, casarlos y tener nietos. Y lo más bonito es envejecer
con tu esposo. ¿Cómo pasaron 54 años de vida juntos? En lo bueno y en lo malo. El ser humano por naturaleza es egoísta. Pensamos todo el tiempo en recibir y no en dar. En la vida matrimonial eso es muy peligroso. Porque uno debe de saber recibir, pero debe de saber también dar. Este concepto está insinuado en la Torah de la palabra venatenu, que significa y darán. Esa palabra se lee por igual, al derecho y al revés. Insinuándonos que hay que saber recibir, pero hay que saber también dar. Uno termina amando al quien le da y uno se cansa de dar cuando no recibe. Ese concepto también está insinuado de una forma muy interesante en el mapa de Israel. En el norte tenemos una montaña llamada Hermón. De ahí bajan las aguas a un lago que se llama Kineret, que está lleno de peces y la mayoría de Israel beben de sus aguas. El Kineret saca un río mandando las aguas al lago llamado Mar Muerto. De acá las aguas ya no siguen. ¿Cómo puede ser que habiendo una sola fuente haya tanta diferencia entre estos dos lagos? Explica a nuestros sabios que aquí hay un mensaje divino. Aquel que le gusta recibir, pero sabe también dar, es una persona que está lleno de vida y todos disfrutan de él. Pero aquel que le gusta solamente recibir y no dar, fue comparado al mar muerto. En el matrimonio uno tiene que dar mucho, mucho. Paciencia, comprensión, amor. Siempre tiene que estar dando, dando y sin esperar nada a cambio, porque cuando uno se casa, uno tiene, cuando uno es joven y romántico y dice, yo te doy mi vida, tiene que ser así, dar la vida, exactamente. Los obstáculos, muchos de ellos son superables. Y los que no son superables, pues aprendo a convivir con ellos, aprendo a convivir con ellos también. Y los momentos de alegría se multiplican, porque tengo con quién compartirlos. Yo creo que uno tiene que tomar conciencia cuando se va a casar de que se está iniciando en la aventura más importante de su vida. Una de las 7 bendiciones en la ceremonia se refiere a la construcción de un edificio eterno, un hogar fiel a las enseñanzas de nuestra fe. A acercarse para participar en el canto de la Sheva Brajot. En la boda se bendice a la pareja con 7 bendiciones, ya que el número 7 es relacionado a las cosas más sagradas en el judaísmo. 7 días de Sukkot, 7 días de Pesaj, el concepto de 7 cielos, 7 brazos de la menorá, especialmente a lo que es los 7 días de la semana, que el séptimo es el día de Shabbat, que es el día ideal para reforzar la relación entre ambos. Porque el matrimonio es comparado a una máquina. Y una máquina, a medida que la vamos usando, los tornillos a veces se aflojan. Y en vez de cuando, hace falta reforzar esos tornillos. El día de Shabbat es el día ideal de reforzar ese mecanismo llamado matrimonio. La Torá nos ayuda a ascender a niveles espirituales cada vez más elevados. Shabbat es un ritual que une a la familia. Ella prepara una rica comida y él viene con un buen detalle a la casa. Se visten bien, dada la importancia de la ocasión, y se van juntos a la sinagoga a rezarle a Dios. La bendición del vino en Shabbat nos recuerda la bendición del vino en la jupá. Quizás hubo un enojo, quizás se molestaron, pero en ese momento se olvida todo lo sucedido. Las velas traen luz a la casa, representando alegría y santidad. La casa que está iluminada tiene paz, tiene shalom, babait. Entonces el Shabbat, el sábado, en el matrimonio judío, reúne a la familia. El viernes en la noche estamos cenando todos juntos. El sábado no trabajo, no quiero trabajar, ni quiero saber con trabajo el sábado. Entonces desconecto la computadora para estar feliz, para reunirme con mi familia y hablar de Torah, de hablar de todo. Shabbat va con la palabra shalom.
Shalom es paz. Uno todos los sábados le pide cuando recibe el Shabbat, el ser humano. Y la mujer recibe el Shabbat en su casa. Tiene que buscar por la paz del hogar. Entonces uno quiere que la paz del Shabbat sea tan fuerte que tenga extensión hasta el Shabbat próximo. Dependiendo como yo vivo intensamente el séptimo día, que va a traer bendición para los 6 días de la semana siguiente. Las leyes de pureza familiar nos ayudan a tener una relación íntima, sana y duradera. Pureza familiar tiene muchos aspectos, pero generalmente se utiliza eso para señalar de que el hombre y la mujer deben de abstenerse de relaciones sexuales durante ciertos periodos del mes, que tienen que ver con el periodo de la menstruación de la mujer. Es para reconocer de que la mujer y el hombre no son objetos que están ahí para satisfacer mi deseo, que a cualquier momento simplemente uno agarra al otro y se terminó. Uno tiene que pensar de que uno está asociado a una acción que tiene que ver también con el creador, y uno también es posible creador de seres humanos. La noche de Shabbat es la ocasión de desconectarse del mundo y compartir con la pareja, disfrutando así del regalo divino. Y es una ocasión de cumplir con lo que firmamos en la Ketubá, que es satisfacer a la mujer. Y también de cumplir la primera mitzvah de la Torah, que es procrearse. Esa es la bendición más grande que Dios bendito nos dio. Cuando nosotros cumplimos con la Torah Mishpajá, estamos alimentando esa alma. Y eso permite que nuestro hogar crezca, que ese matrimonio se fortalezca. ¿Por qué? Porque resulta que en el periodo de separación se permite una relación diferente, donde la relación que hay a nivel de pareja es de conversación, porque no puedo tocar. Es un tiempo de, pues, agudizar en otros aspectos, que es la comunicación, hablar, el lenguaje verbal, verse, ¿sabes? Verse, que no hace falta tocarse, pero nada más con el lenguaje de los ojos se dice mucho. Son muchas cosas que logran, digamos, una especie de acercamiento, intimidad, sin tener que tener contacto físico. Al concluir los 7 días limpios, ella debe ir a la mikve, al baño ritual. La mujer se está preparando para encontrarse con su marido después de 12 a 14 días de separación aproximadamente. Uno tiene que prepararse, y eso va paulatinamente, para etapas en la vida cuando la relación física deja de ser tan importante dentro de la pareja. Eso también lo hace la naturaleza por sí misma. Con el pasar del tiempo, el cuerpo de la mujer se transforma de alguna manera, el deseo sexual de ambos no es tan intenso como en otras etapas. O sea, tiene la oportunidad de ir construyendo otros puentes, otros lazos que realmente sirven para unirlos. Al principio yo estaba enojada, decía, ¿qué me va a mí mandar? ¿Cuándo voy a estar con mi esposo? ¿Cuándo puedo tocar a mi esposo? ¿Cuándo puedo hablar con mi esposo? Al principio, cuando le plantean este sistema, sobre todo las personas que no están acostumbradas a este sistema, se asustan, piensan que es una cuestión completamente extremista, de tipo, ¿cómo puedo explicar? Arcaico, etcétera, pero después de 8 años de matrimonio uno ve los resultados y uno ve que tiene una relación mucho mejor, que de hecho nosotros tenemos una frase: si hubiera sabido lo bueno que era, me hubiera casado antes. La parte de pureza familiar me fue muy difícil, pero hoy en día, gracias a la nidad y a la pureza familiar y al mikve, yo creo que mi matrimonio es completo. Cuando la relación de pareja está basada en las enseñanzas de la Torá, el amor y el respeto mutuo serán permanentes. Habrá un compromiso verdadero de apoyo y crecimiento. Cada máquina viene con su manual. La máquina más perfecta en el mundo es el ser humano. ¿A dónde está su manual? La respuesta es obvia. El mismo creador que hizo al ser humano nos entregó el manual, que es la Torá. Dichosa aquella pareja que logra guiarse según la Torá. Eso los garantiza que el mecanismo del matrimonio funcione bien y para toda la vida.
queremos hacer todo el esfuerzo posible para que la presencia de Dios esté siempre con nosotros y seamos felices 120 años. Viéndolo para atrás de cómo empecé yo, como yo dije, no era tan religiosa como ahora, me ayudó mucho a formarme, a saber superar mis ataques, mi carácter, a saber manejarme, a saber comportarme, me ayudó mucho. Sí faltaba un poco de religión, algunas cosas, algunos detalles. Con el apoyo de la Torá, quizá se pudo haber evitado por ambas partes situaciones difíciles y que se alargaran, ¿no? Al poco tiempo de casarnos, fuimos a un seminario, pero fue una cosa así de que mi esposo me dijo, oye, ¿sabes que hay un seminario? ¿Por qué no vamos? Y yo, o sea, le miré así como cara que, estás loco, remate, yo a eso no voy. Fue un fin de semana muy intenso, escuchamos muchas cosas nuevas, que nosotros no tenemos ni la menor idea. Claro, el ambiente nos parecía súper extraño, o sea, cosas extrañas a nosotros, pero totalmente. Gente, no sé si es una cosa, como gente rara, que hacía cosas raras, ¿sabes? No era gente rara, en realidad éramos nosotros los que no estábamos familiarizados con ese tipo de conductas. Dijimos, vamos a empezar a hacer lo que dicen ellos que tenemos que hacer, de tal manera que una vez que lo hagamos, podemos decir realmente, mira, lo hicimos y no funcionó. Nos propusimos 3 meses en ese momento. Y era una etapa así como divertida. Yo estaba viendo cómo iba a cocinar, porque muchas de las cosas que yo hacía eran así como que todas las comidas mezcladas, todas las cosas que no podía hacer, entonces estaba viendo qué es lo que sí se podía cocinar. A mí me parecía que ya mitad de las cosas, las pocas cosas que yo sabía cocinar, mitad ya no iba a poder. Pero fue, y de ahí progresivamente después empezamos con, bueno, vamos a tratar de hacer, de cuidar Shabbat, total, que nos cuesta. Es una linda idea. Empieza a investigar y en la medida que vas investigando se prende una pequeña chispita y uno le va echando leña sin querer y de verdad se va formando un fuego, un calorcito muy sabroso. Los primeros Shabbatot que hicimos fueron eternos, duraban horas, nos parecía que duraba como 48 horas, no se acababa, estábamos así que, ¿sabes? Cuando uno no le agarra el gustito al asunto. Y así poco a poco, pero muy sutil, muy poco a poco, empezamos. Y llevamos 8 años haciéndolo y cada vez va muchísimo mejor. Dios bendito creó un universo muy grande. Y nos dio un planeta para que vivamos en él. Dentro del planeta está Israel. La Tierra Santa. Y la capital de ella es Yerushalayim, la ciudad sagrada. Dentro de Yerushalayim teníamos el Bet HaMikdash, nuestro templo sagrado. Y ahí adentro el Kodesh HaKodashim, el Santo Santorum. En el Kodesh HaKodashim estaba el arca con la Torah. Y ahí, en ese lugar más sagrado de todo el universo, nos ordenó a Kadosh Baruj Hu que pongamos 2 ángeles, 2 querubines, con forma de hombre y mujer, extendiendo las alas uno hacia el otro, mirando hacia la Torah, enseñándonos con eso en qué nivel tan alto está un matrimonio que sabe extender las alas uno hacia el otro y ser guiados por la Torah. Es un matrimonio de Kodesh HaKodashim, la santidad de santidades. Un ritual profundo que involucra ley y tradición. Bajo una jupá que simboliza el futuro hogar. No hay nada más hermoso que un amor que nace bajo la jupá y que se fortalece durante toda una vida. Más alto. El ritual de la boda guarda muchas enseñanzas y es el inicio de un proceso de vida. El judaísmo es una religión de infinita sabiduría que nos ayuda a encontrar la felicidad y nos abre el camino hacia Dios bendito.
esta alegría tan pura que hoy alcanzaron los acompañe para toda la vida. ¿Pero qué estamos haciendo ahorita? ¿Hasta el final? Ah, yo pensé que me decía hasta aquí. No, no. Al final me enredé. Sí, el final está un poquito... De ese estilo. Me equivoqué de la palabra. Que se encuentre en la individualidad. La mujer tiene que tener también poner de su parte y fallé. Poquito de muchas de las fallas que pudimos tener durante la semana. ¿Qué estoy diciendo por allá? Te dije. Perdón, me concentré yo mismo. ¿Vuelvo otra vez? Estaba perfecto. Así se consigue el amor, que en hebreo significa ahava.com. Crear un puente entre esas dos partes. Cuando el puente está fuerte, eso puede tener futuro, pero no esta parte. ¿Aló? ¿Qué pasó? Me dijiste que corte. No, pero lamentablemente a veces es tarde. ¿Aprenderías a manejar sin manejar, sin manejar sin aprender? No, ¿qué? ¿Ya está grabando de una vez? No, espera. Vamos a ensayar una vez. Una máquina que a medida que la vamos usando, los tornillos se pueden aflojar. Y hace falta en vez de cuando Nuestros sabios nos dicen que hay muchas cornetas afuera. Me voy, chao.